Les saludo con mucho gusto en este viernes 3 de febrero del año 2017. Gracias, muchas gracias por seguir la señal de Tamasvisión a través de esta, la edición de su noticiero Vivencia Informativa, en este viernes tan importante en el que tendremos información acerca de el municipio de Gilitla, así como la información muy importante generada en la URCE. Además, también tenemos para ustedes información de finanzas, de deportes, del partido Morena, así como del Congreso y del gobierno de nuestro estado. Esta es la información para este día. En el pueblo mágico de Gilitla, el edil Javier Pacheco Sánchez estableció en rueda de prensa lo que sucede sobre el tema migratorio y lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, realizando reuniones con los alcaldes de los estados de San Luis Potosí, México, Querétaro, Aguascalientes y Tijuana, Baja California, con la finalidad de tratar asuntos relativos a los migrantes, expresando Javier Pacheco que las familias de los migrantes no están solas y que el gobierno de Acción Nacional lo respalda 100%, ya que son el primer motor económico de México por las remesas que envían. Esta es la información. Bueno, pues el motivo de esta convocatoria, de esta rueda de prensa, pues es para darles información del trabajo que hemos estado realizando, de lo que se avecina en nuestro país vecino. Primero que nada, en el tema migratorio, ¿sí? Comentarles que he estado en reuniones a nivel nacional representando a los alcaldes del estado de San Luis Potosí, estando en reuniones en México, en Querétaro, Aguascalientes, y en esta última reunión que tuvimos en Tijuana, Baja California. Pues fue una reunión muy importante para ver el tema migratorio que está pasando en Estados Unidos. Es un tema que en lo personal a mí me interesa mucho, porque soy mojado, soy el alcalde mojado, soy ciudadano americano, pero también, y por supuesto, primero que nada, soy mexicano 100% y soy muy patriota. Y queremos defender los derechos de los migrantes. ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos los alcaldes brindarle un apoyo a nuestros connacionales? ¿Cómo podemos darle esa atención que de verdad requieren los migrantes, los mojados, los paisanos, como nos dicen? ¿Sí? Ahí tomé una iniciativa en Tijuana donde propuse que hubiera un representante a nivel nacional de los 461 alcaldes que hay en el país emanados del Partido Acción Nacional, para ver el tema de asuntos migratorios, donde después de dar algunas propuestas y las necesidades que tienen los migrantes, pues ellos decidieron darme la oportunidad de representar a todos los alcaldes como coordinador nacional de ANAC. Es una propuesta como coordinador nacional de ANAC en asuntos migratorios. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que podemos ofrecer el gobierno de nuestro país? ¿Qué podemos ofrecer los presidentes, los senadores, los diputados y hasta el presidente de la República? Nosotros requerimos en estos momentos una atención muy especial, una atención muy, pero muy especial, no solamente mandando el dinero, no solamente diciendo por ahí que aparentemente van a mandar 1,000,000,000 de pesos de atención a los migrantes, a los 50 consulados que hay en Estados Unidos. Nosotros, los migrantes, lo que requerimos es otra atención directamente, que es especialmente la atención aquí en nuestro país, en nuestro pueblo. Queremos, yo en lo personal como migrante, queremos que haya una oficina de atención a los migrantes. ¿Qué podemos hacer que haya a nivel nacional e internacional con la llegada de Trump a Estados Unidos? Hay un temor de represalias, hay un temor tremendo
que se avecina una guerra, que nos van a correr a todos, que nos vende un color morenito y hay una discriminación total. Yo les comento que pagamos justos por pecadores. A veces queremos ver solamente las cosas buenas de nosotros. Los migrantes somos el motor económico de este país, de nuestro querido México. Somos el primer motor económico de México, por las remesas. Y por lo tanto requerimos ese apoyo del gobierno. Pero ¿quién mejor que los migrantes? ¿Quién mejor que las organizaciones que tengamos un acercamiento con ellos? ¿Sí? Para escuchar las propuestas vivamente de los migrantes. Por eso en esa reunión que tuvimos en Tijuana, la propuesta fue de generar una reunión en la frontera, en Nuevo Laredo, con todos los alcaldes de la frontera y todos los alcaldes panistas que nos puedan acompañar a esa reunión, senadores, diputados, para escuchar las necesidades y la atención. Que sepan los migrantes que no están solos, que el gobierno de Acción Nacional lo respalda al 100. Esta reunión que vamos a tener en la frontera sería y se llama Encuentro de Alcaldes Fronterizos de ANAC, que sería el viernes 17 de febrero. Encuentro de Alcaldes Fronterizos, Asociación Nacional de Alcaldes, Salón Panorámico del Hotel Sede, a las 4 de la tarde. Es algo que la verdad me nace del corazón, velar por los derechos de nuestros connacionales. Decirles que no están solos, que aquí hay un gobierno que lo respalda, que habemos 461 alcaldes de Acción Nacional que les vamos a dar ese apoyo. Y yo también quiero aprovechar y agradecerle al gobernador Juan Manuel Carrera López, emanado de otro partido, pero que aún así es una persona que nos está dando toda la atención. Nos ha apoyado en la caravana de los migrantes a petición de un servidor de darles esa atención a los migrantes. Agradecerle, por supuesto, también al presidente de la República del trabajo y de la intención que tiene para ayudar a los connacionales. El presidente municipal, Javier Pacheco, comenta que este 25 de febrero se tendrá por segunda ocasión el evento nacional denominado X-Trail Gilitla, con una competencia de 20 y 30 kilómetros. En este evento se espera la participación de más de 30 atletas provenientes de todos los rincones de la República Mexicana y de otras partes del mundo, destacando que este encuentro turístico deportivo traerá consigo una gran derrama económica al municipio de Gilitla, con una estimación de más de 3 millones de pesos. Pues también comentarles nuevamente que ahora el 25 de febrero, pues vamos a volver a tener el evento de X-Trail Gilitla, ¿sí? Que será el 25 de febrero del 2017 a las 7 de la mañana, en una competencia de 20 kilómetros, 863 metros, y una carrera de 30 kilómetros, 1603 metros, donde dice, vive la experiencia, ¿sí? Y las inscripciones tendrían que ser del 1 al 30 de enero, y aquí está el costo de 500 pesos moneda nacional, y del 1 al 25 de febrero, 550 pesos moneda nacional, sujeto a disponibilidad. Y aquí está la lista de centros de inscripción, y para información es www.xestreomexico.com, para los que se quieran registrar en esta carrera a campo traviesa. Comentarles, es el segundo año, pues esto también fue un éxito porque viene mucha gente de fuera, mucha gente de otros países, genera una gran derrama económica también, y aquí pues están los datos. Se espera la participación de más de 30 atletas provenientes
de todos los rincones de la República Mexicana y otras partes del mundo. Es importante este evento turístico deportivo, nuevamente traerá consigo una gran derrama económica a nuestro municipio, estimada en más de 3 millones de pesos, para no exagerar y ponerle más, tan solo en ese fin de semana. Los hoteles, los restauranteros. Quiero destacar que la carrera X-Trail, que se llevó a cabo el mes de marzo del 2016, tuvimos la presencia de corredores de 22 estados de la República Mexicana y de países como Alemania, Sudáfrica, Australia y Argentina. Ellos generaron una derrama económica, que se hizo un pequeño estudio, de más de 3 millones de pesos por la promoción turística que se hizo. Agradeciéndole también al director de turismo estatal, Arturo Espel, que también nos dio una rueda de prensa en San Luis Potosí, al gobernador por la atención que nos recibieron, y poder promover más esta promoción. Comentándoles que pues esto va a ser nuevamente Gilitla, otra vez está en los ojos del mundo, y seguimos impulsando el turismo. Quiero aprovechar también para comentarles que el día domingo aprobamos la cuenta pública. Yo tenía una inquietud, porque hace no mucho, un periódico, ese periódico del mañana, ¿sí?, que él se atreve a hablar cosas que no son ciertas. Se atrevió a decir que un servidor tenía gastos personales cerca de los 3 millones de pesos. En esta reunión de cabildo que tuvimos para aprobar la cuenta pública 2016, le pregunto a mi tesorero, aquí está nuestro regidor de Hacienda, y le digo, bueno, yo traigo esta inquietud, me dicen que yo gasté más de 3 millones de pesos, no sé, yo quiero que me digas a mí, enfrente de todos ellos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Y aquí está, miren, si lo ven. Municipio de Gilitla, Estado de San Luis Potosí, auxiliares de cuenta del 1 de enero al 2016 al 31 de diciembre de 2016. Con saldos y movimientos de la cuenta. Y accede a un monto total de 269,320.47. A las pruebas me remito. No se vale que quieran ensuciar, y yo le pido una réplica, ¿verdad? ¿Por qué tienen esa nota? Un total de viáticos en el 2016 de todos los directores y todo el ayuntamiento de 1,409,700 pesos. Todos estos gastos fueron realizados en el país, mas no como dice, que fueron gastos en Brasil, que es una mentira, que fueron gastos en Japón, que fue una mentira, que son gastos en Estados Unidos. Aquí está el regidor, aquí está mi secretario, donde nosotros, pues se aprobó eso, y todos los regidores estuvieron de acuerdo. Aquí a nadie se le puso una pistola para decirles que lo aprueben, ni darles un moche, como dicen, para que aprueben. Aquí está el acta de cabildo, donde se aprobó la cuenta. El acta número 56 de sesión ordinaria, donde se aprueba la cuenta pública del 2016, que en estos momentos la están entregando en San Luis Potosí, a quien yo agradezco, a todos los contadores, a los ingenieros, a todo el personal que ha estado laborando para que esto se realice con transparencia. Yo puedo hacerles llegar a ustedes un documento completo. Javier Pacheco no tiene nada que esconder. Se los dejo a su conciencia, a todo el público, que analicen y que no compren ese periódico que está solamente calumniando a la gente. Él es fuerte conmigo, yo voy a ser fuerte con él. Él habla, se está metiendo hasta con la familia. Decirle que gracias a Dios estoy bien con la familia, los amigos que me están escuchando, que están por allá, que no se preocupen. Una vez más, le callamos la boca.
Una vez más, le demostramos que lo que dice es una mentira. Y mi respeto es para la persona que está haciendo, pero se lo dejo a Dios, a la justicia divina. El que obra bien, bien le va en la vida. El municipio de Javier Pacheco mencionó que se tiene programada la visita del gobernador del estado, doctor Juan Manuel Carrera López, en la comunidad de Petatillo, el día 15 de febrero del presente mes, para darle atención a los cafeticultores y a la gente del campo, comentando que con el apoyo del gobierno del estado y la SEDATU Federal, en este año se realizaron más de 1,100 acciones de vivienda para atacar el rezago social y la pobreza extrema. Escuchémoslo. El 15 de febrero nos ha confirmado la visita el doctor Juan Manuel Carrera López junto con la delegada de CDI, Nubia Mayorga, que será un evento en la comunidad de Petatillo para atención a los cafeticultores, para atención a la gente de campo, donde estaremos esperándolo desde las 9 de la mañana. No nos han dado horario todavía, pero él nos va a visitar y quiero adelantarles esta fecha para que nos acompañen y vean el recibimiento que le vamos a dar y las peticiones que hacen falta en nuestro municipio, no solamente del campo, sino de turismo, sino de obras de impacto, caminos, carreteros, agua potable, electrificaciones, aperturas de camino, vivienda. Vivienda. Yo agradezco al gobernador Juan Manuel Carrera López por el apoyo que nos brindó en acciones de vivienda, a SEDATU Federal, que también hubo una aportación para 350 casas. Nosotros realizamos un promedio de 750 directamente del municipio, ascendiendo a un promedio de 1,100 acciones de vivienda tan solo en este año, atacando el rezago social y la pobreza extrema. Representamos la fuerza bruta, el empleo, los trabajos más fuertes, que es el campo, que es la construcción, que es la hotelería, y en hotelería pues me refiero a todo lo que es referente a hotelería, ¿sí? Hay empresarios mexicanos que se dedican a importar y exportar productos mexicanos. Ahora que dicen que están quitando los inversionistas fuertes, que de la Ford, que la Chevrolet, que no sé cuántas empresas más, que están haciendo que si no se van y regresan a generar fuentes de empleo en Estados Unidos, les van a cobrar un impuesto extra, que si entré como americano y estoy trabajando, me van a exigir pagar el 70% de lo que yo gano. O sea, son dichos, mas no hay nada real todavía. Son especulaciones. Entonces tenemos que esperar cuando ya realmente esté la decisión del gobierno de Estados Unidos, y entonces tenemos que analizarla y llegar a una mesa de diálogo. No negociaciones, porque es el país, cada quien defiende su patria. Por su parte, el director de turismo en Gilitla, Luis Emanuel Aguilar Méndez, dijo que en el caso de hotelería se tiene capacidad para alojar a más de 300 personas en Semana Santa, comentando además que se ha observado muy buena respuesta de los turistas y que ya se tiene un 85% de reservación para las próximas vacaciones de Semana Mayor, agregando que Gilitla es un pueblo mágico que está en vías de desarrollo, que con tan solo 5 años de haber obtenido el nombramiento, el turismo ha crecido en más del 350% de llegada de visitantes. Esta es la nota. Tenemos capacidad, perdón, me equivoco hace un momento, para instalar para 3,000 personas al 100% que tengamos. Habitaciones como tal tenemos 480, con zonas de camping que tenemos hasta para 1,500 personas. Entonces tenemos 36 establecimientos de hospedaje ahorita en reposadas, entre hoteles, entre cabañas, nos da un total de 480 habitaciones, que el promedio de cada una son para 4 personas. Entonces tenemos, digamos, que todo el pueblo esté lleno, como nos pasa en Semana Santa, podemos alojar de 3,000 a 4,000 personas, que realmente ahorita es poco, ¿no?, para la demanda que está creciendo constantemente aquí en el municipio.
Comentábamos, perdón, que lo diga, presidente, el año pasado en Semana Santa tuvimos un registro total de 56,000 visitantes que acudieron al municipio de Gilín. ¿En Semana Santa? En Semana Santa del año pasado. Y a pesar con todo lo que comentaba el presidente de las especulaciones de la inestabilidad política ahorita en el país, hemos tenido muy buena respuesta de turistas y ya tenemos un porcentaje de reservación al 85% para Semana Santa. Para Semana Santa. Una de las barreras es traer otro tipo de turismo que genere más derrama económica. Pero lo que se tiene que hacer en el nivel de planeación turística en cualquier destino, y Gilitla no es la excepción, antes de poder subir los precios, tenemos que garantizar el servicio. O sea, no le podemos dar una tarifa diferente a los extranjeros ahorita y a los nacionales si el servicio sigue siendo el mismo. Es lo mismo que hablaba nuestro presidente hace un momento. Es por el servicio que se le dé la calidad. Hablando de la cultura turística, la calidad de los servicios, bueno, en este caso, tanto de los restaurantes y de los hoteles, digamos que estén en mejores condiciones también las instalaciones de los propios hoteles para poder competir, ahora sí que con los grandes destinos turísticos de sol y playa, ¿no? En este caso, como ya sabemos, Cancún, sabemos Acapulco. Nosotros somos un pueblito mágico que estamos en vía de desarrollo. Tenemos apenas 5 años con el nombramiento de pueblo mágico y nuestro turismo ha crecido en más de 350% desde el nombramiento de pueblo mágico del 11 de diciembre del 2012 hasta el último aniversario que tuvimos el año pasado, también el 12 de diciembre, crecimos en 350% de llegada de turistas. Y en el año 2012, y en base a estadísticas del INEGI, tan solo teníamos registrado 14 hoteles. Ahorita a la fecha tengo en mi base de datos, tengo registrados 36 establecimientos de hospedaje y muchas personas que han habilitado sus casas para ofertárselos también a los turistas. ¿Qué significa? Que tenemos más del doble de inversión que del año 2012. Y esto va para arriba, porque el turismo vemos que la tendencia va a la alta. Cada año superamos la meta de visitantes del año con respecto al año anterior. Entonces, antes de poder elevar los costos, yo lo que sugiero es mejor elevar la cultura turística de nuestro municipio, hacerles entender a los hoteleros que tenemos que innovar, tienen que innovar en sus establecimientos, tenemos que innovar en capacitación si queremos poder dar otro tipo de tarifas. Para finalizar la rueda de prensa, el edil Javier Pacheco realizó la presentación del nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sargento Ascensión Solís de la Cruz, quien mencionó que viene con la encomienda de mantener al municipio de Gilitla con seguridad, tranquilidad, disciplina y orden en bien de la ciudadanía. Aquí la nota. Yo tuve la bendición de Dios de poder ingresar al ejército allá en 1983. Y en el 2005 tuve la oportunidad de causar baja del servicio activo y alta en situación de retiro, lo que en la vida civil se conoce como jubilado. He estado desempeñando trabajos policiales en el 2005 en el Estado de México. Posteriormente en el 2012 me vine a trabajar aquí a Salinas de Hidalgo como jefe de grupo. Posteriormente en el 2014 causé alta como director de seguridad pública en el municipio de Abasolo, Nuevo León. Posteriormente en el 2015 de igual manera como director de seguridad pública en el municipio de Charcas, aquí en San Luis Potosí. Y por cuestión y solicitud de aquí del señor presidente Javier Pacheco Sánchez, con mi general Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública del Estado, mi general tuvo a bien designarme a este municipio, de quien vengo con la encomienda de mantener el municipio con seguridad, con tranquilidad, disciplina y orden. Son las mismas indicaciones que he recibido de mi jefe. Entonces vamos a ponerle toda nuestra voluntad y todo nuestro esfuerzo porque así sea. Después, como me lo ha dicho el señor presidente, tenemos una plática pendiente para ver los recursos, las necesidades que tiene la Dirección de Seguridad Pública para que podamos brindar un mejor servicio, un servicio satisfactorio a la ciudadanía.
En otra información, en Tamazunchale, en el marco del festejo del Día de la Candelaria, el coordinador de la URCE Huasteca Sur, ingeniero José Sánchez Lara, manifestó que este tipo de convivio fortalece los lazos de amistad, de trabajo, de colaboración entre los compañeros y que además afianza la unidad que tanto se busca para que exista una buena organización y un funcionamiento pleno en esta unidad de servicios educativos. Escuchamos también al profesor Frumencio Flores Camacho. Agradecerle a quienes en su momento, cuando compartimos la Rosca de Reyes, sacaron un monito y que hoy se pusieron de acuerdo para ofrecernos este almuerzo, estos tamalitos con refresco. Agradecerles que hayan cumplido y que esto siga fortaleciendo los lazos de amistad, los lazos de trabajo, los lazos de colaboración entre nosotros y que siga afianzando esa unidad que tanto anhelamos, que tanto buscamos para que se dé la organización y el funcionamiento pleno de esta unidad regional. También queremos aprovechar este espacio porque hoy cumple años, y lo voy a decir así como lo siento, mi compadre Mencho, cumple años, más que el Mencho le hubieran puesto Candelario, ¿no? Compadre, felicidades, decirte que Dios te bendiga hoy y siempre. Y utilizo la palabra compadre, ya ven que aquí es una palabra que... Así es. Entonces, decirte que Dios te bendiga, que sigas cumpliendo muchos años y que la vida te sonría. En realidad nos sentimos muy contentos y como por ahí me decían en la mañana... ¿Vas a venir? Pues por supuesto que sí, hemos estado aquí acompañando también en la celebración de sus cumpleaños de algunos compañeros y compañeras de aquí. Pues dije yo, pues ¿por qué no? O sea, principalmente pues tenemos un compromiso de trabajo también, y ya después de ahí en adelante pues otra cosa será. Pues agradecerle compadre José, a todo el equipo, a todos mis compañeros y compañeras de aquí de URCE, pues este gesto de... que tienen para con su servidor, en realidad nos sentimos muy contentos. Otro añito más de vida, porque en realidad pues la vida está llena de situaciones, tristezas, alegrías y de todo. A su servidor le ha tocado vivir, pero pues bueno, son situaciones de la vida que hay que enfrentar y enfrentar con mucha dignidad y con mucho positivismo, ¿no? Y en realidad, repito, pues nos sentimos muy contentos de ser parte de este equipo. Ya vamos a tener un año de pertenecer a este gran equipo que comanda nuestro capitán en jefe. Y siempre lo dijimos, y por ahí no me dejarán mentir algunos compañeros y compañeras, esto es importante, que en la vida nos festejemos, que en vida nos festejemos. Porque pues en realidad ya, qué buena gente era aquel compañero o aquella compañera, pues en realidad ya no hay esa situación de sentimiento. Aquí sí, en vida yo creo que hay que ser agradecidos con ello, con la vida, con Dios, con ustedes que son parte de esta gran familia de URCE, de la cual me siento pues muy orgulloso de pertenecer. Muchas gracias. Por otro lado, el contador público Antonino Rivera Pacheco, jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas en Tamazunchale, expresó que en los primeros tres meses de este año se están dando los servicios del pago de predial de los municipios de Tampacán y San Martín Chalchicuautla, ambos municipios con beneficios de descuentos en apoyo a las familias. En el caso de Engomados, para este año se realiza nada más el pago de refrendo y en el control vehicular se otorga un pequeño apoyo con vigencia hasta el 31 de marzo. Esta es la información. Los primeros tres meses de este año estamos dando los servicios de pagos de prediales de los municipios de Tampacán y San Martín. Ambos municipios tienen beneficios de descuentos en apoyo a las familias. Entonces pueden acercarse a la oficina para hacer esos trámites a toda la población en general de San Martín y Tampacán. Se están aplicando los descuentos en todos los municipios. Entonces, durante los meses de enero, febrero y marzo estaremos
haciendo ese beneficio. Presentar nada más su último recibo de pago, si van al corriente, y los que están atrasados, bueno, también pueden venir a hacer sus pagos y tienen también un beneficio, ¿verdad?, de que pagan los últimos 2 años o se ponen al corriente. En lo que es engomados, control vehicular para este año, tenemos es nada más el pago de refrendo. ¿Cómo lo pueden hacer? Venir aquí a la recaudadora, hacer su trámite con su tarjeta de circulación, con su número de placa. Lo pueden hacer también por medio de nuestra página en internet, bajar su recibo, ir a pagar al banco y venir nada más a la oficina a recoger su engomado. O la otra opción es poder pagar en línea con su tarjeta de crédito o débito, directamente bajan su pago y pasan a la oficina a recoger su engomado. En este año hay un pequeño apoyo en lo que es control vehicular. Esto nada más dura hasta el 31 de marzo. O sea, todas las personas que están al corriente de sus pagos pueden venir a pagar su refrendo 2017. También hay otra opción que tenemos, que es el módulo que está en la presidencia municipal. También pueden ahí hacer su pago de control vehicular e igual manera venir a recoger su engomado aquí en las oficinas. Sí, aparte de la recaudación en cuanto a los refrendos y engomados 2017, pues pueden venir a solicitar información de cuando compran un vehículo, en qué papeles son los que deben tener. Ahí sí les reiteramos que deben ser los últimos 5 recibos o más bien del 2012 en adelante tienen que presentar sus pagos, así como sus facturas originales, sus pedimentos y sus, en caso de vehículos regularizados. Pues agradecer la entrevista a Tamás Visión, un saludo a Jaime y a todo su equipo, y estamos para servirle a la ciudadanía en cuanto a trámites y alguna información extra que se les requiera. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Inicia la temporada de frío. No enciendas fogatas ni anafres en lugares cerrados. Pon especial atención a menores de edad y adultos mayores. Bebe muchos líquidos. Come frutas y verduras de temporada. Atiende cualquier enfermedad respiratoria y no te automediques. Cuida tu salud y protégete. Asociación de Reporteros de Telecables de San Luis Potosí. Un congreso comprometido con las demandas de la sociedad. Los legisladores reformaron la Ley de Seguridad Pública del Estado para eliminar la protección que tenían diversos servidores públicos, incluso después de haber concluido su gestión. Con esta medida, el Congreso busca que se ahorren recursos económicos y materiales y que los elementos de seguridad estén al servicio de la población. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor.
Un congreso comprometido con la juventud y la democracia participativa. Los legisladores reformaron la Constitución de San Luis Potosí para que jóvenes a partir de los 18 años de edad puedan ser diputados. Este decreto entra en vigor una vez publicado en el periódico oficial y previa aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. 61ª legislatura, acuerdos a tu favor. Si buscas una motocicleta para ir a tu trabajo, a la escuela o para tu empresa, en Motos Keyway contamos con una variedad de motos con diferentes estilos y capacidades. Con Motos Keyway puedes economizar en gasolina y en tiempo de traslado en esta ciudad donde el tráfico es muy caótico. Tenemos las mejores promociones y facilidades de pago. Visítanos en Boulevard 20 de Noviembre, número 501, en el barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, los sábados de 9 a 2. Motos Keyway, economía y eficiencia a tu servicio. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. El coordinador territorial de Morena, Juan Rubio Trejo, expresó en entrevista que están trabajando en la estructura del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, mencionando que lo que más le mueve como líder o luchador social son las necesidades de la gente y que sigue en la misma línea de lucha, agregando que a la gente no se le puede incitar a la violencia, ya que las marchas solamente ayudan a frenar las reformas que se han implementado, pero no las echan abajo como pretende la ciudadanía. Nosotros estamos trabajando en la estructura del Partido Morena, de Movimiento Regeneración Nacional, porque traemos un objetivo que siempre se ha traído, más nunca se ha logrado. Creo que en las elecciones pasadas, 2006, 2012, fueron perdidas sobre la mesa. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues organizándonos bien. Los que estamos aquí, la gente de trabajo. Bueno, pues aquí en Tamazunchale todos somos de trabajo, porque pues nuestro municipio es pequeño, pero también nuestro municipio es una fuente de empleo para los jóvenes, la gente de las comunidades, incluso de la misma cabecera municipal. Entonces, creo que Tamazunchale merece salir adelante, requiere de fortalecerse económicamente para poder seguir sustentando a la gente que pertenece a este municipio. Bueno, los valores se pierden cuando la corrupción llega hasta los últimos rincones, se pierden los valores, sobre todo cuando la necesidad está en la puerta o en nuestros hogares.
Hoy vemos, escuchamos en las noticias que de pronto pues atraparon a un ladrón, a un asaltante, un extorsionador. A veces esa gente que cae en las, bueno, en las manos de la justicia son gente de, que en un momento de desesperación buscan una salida a sus problemas. Entonces toda esa situación viene a causa de que nuestro país se ha hundido en una profunda crisis de la cual nosotros mismos también como ciudadanos tenemos la obligación y podemos cambiar las cosas nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los mexicanos, de los tamazunchalenses, de los potosinos, podemos ponernos en una sola sintonía, en una sola, ahora sí, en el mismo canal y podemos rescatar nuestros valores, el futuro de nuestra juventud e incluso el presente nuestro también lo podemos remediar. Hay algo muy especial que a mí me mueve, como pues la gente me dice líder, la gente me dice luchador social, yo a veces no lo expreso, los medios de comunicación me titulan así, pero a mí me mueven las necesidades de mi gente, porque yo soy una persona que también he tenido que emigrar de mi país, he tenido que alejarme de mi gente en busca de una mejor vida, en busca de otras oportunidades, los cuales sí los hay detrás de las fronteras, donde hoy en día el país más poderoso del mundo, Estados Unidos de América, nos está poniendo algunas trabas, donde consideramos pues el presidente electo de aquel país protege los intereses de su gente, los intereses de su nación, mientras que los nuestros se están perdiendo por los malos manejos de los gobiernos que han pasado en el poder. Entonces, eso es lo que me motiva a mí. A mí me motiva ver que mi país está muy atrasado. Estamos muy, pues no hemos podido salir adelante. Y toda esa situación, pues a mí, en lo personal, me empuja a mi equipo de trabajo. Creo que mi equipo de trabajo les motiva el ver que yo sigo en la misma línea. Sigo trabajando por la gente, sigo buscando. Como lo dijo usted hace unos días, vemos que anda en lanchas, a caballo, caminando. Exactamente, porque el mensaje que traemos tiene que llegar a cada ciudadano, a los oídos de cada persona. Lo transmitimos en español, lo transmitimos en náhuatl. Yo soy una persona que habla la lengua náhuatl y eso creo que tenemos la herramienta muy importante para ello. A la gente no los podemos incitar a la violencia, tampoco a... Pues las marchas son una situación que solamente frenan las reformas que se han implementado, mas no las echa para abajo, no las tumba, es imposible. Entonces, mucha gente dice que la gente es apática o no jalan, así como decimos nosotros, no jalan. Pero hay que comprender que la situación, por ejemplo, la primera marcha que convocamos, al día siguiente era el inicio de clases. Entonces la gente, pues ahorita los 100 pesitos que ganan o 150 los tienen bien apachurraditos. ¿Por qué? Porque hay necesidades. Al día siguiente el niño tiene que ir a la escuela, tiene que gastar en su lonche, en el pasaje, en algún útil escolar. Entonces por eso la gente se ve forzado a no salir. Prácticamente estamos en el suelo, en el piso, no podemos respingar. ¿Por qué? Porque las necesidades nos han aplastado. Entonces hemos permitido que la necesidad, las carencias, la corrupción haya entrado de lleno a nuestras casas. Vemos otros estados donde están más desarrollados, donde hay más economía, ellos no se dejan. Al primer mal movimiento que haga el gobierno, luego brincan y se organizan y luchan. ¿Por qué? Porque no han caído como nosotros. Nosotros estamos hasta el fondo. Entonces, ojalá que el gobierno federal encuentre pronto una solución para que no se salga de control, porque pues sinceramente ninguno de nosotros queremos ver una situación más difícil a la que ya vivimos. Hablando, pues, como decía un analista, una posible guerra civil. Entonces, no queremos eso. Ojalá que nuestro gobierno reaccione y tome las medidas necesarias para poder solucionar el problema que vivimos a nivel país. Uno de los departamentos municipales con más actividad es el de deportes, a cargo del licenciado Gustavo Ramos González,
quien manifestó en entrevista que por primera vez en Tamazunchale estará participando en la Olimpiada Nacional 2017, llevándose a cabo en tres sedes que son Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, manifestando que esto es un trabajo que se viene realizando en el ayuntamiento a través del Instituto Municipal del Deporte, mediante acciones establecidas durante todo el año, y en esta ocasión Tamazunchale participará en 13 disciplinas en la etapa de final de región. Hay un tema que hace varios días surgió a nivel nacional, que los conjuntos de Olimpiada, los equipos de conjunto en Olimpiada quedaban fuera de esta Olimpiada 2017, pues el día de hoy nos notificaron de que la Comisión Nacional del Deporte y del Instituto Potosino del Deporte, que le dan para adelante a los juegos de conjunto, que no hay nada de qué preocuparse. Por ahí la Olimpiada Nacional se va a llevar en tres sedes, en Nuevo León, en Jalisco y en Chihuahua, en donde, bueno, pues ahí los deportes de conjunto pues ya van a estar incluidos. Esa era la preocupación principal de todos los coordinadores de zona, que estaban preocupados porque la noticia de hace 15 días pues le vino a bajar la moral de cierta manera a los instructores, pero bueno, ya con esta noticia pues damos para adelante el proceso de Olimpiada Nacional, en donde Tamazunchale pues por primera vez está participando en 13 deportes, en 13 disciplinas, en esta etapa de final de región que se va a llevar a cabo este fin de semana, en donde algunas de esas 13 disciplinas ya están en la etapa estatal. Pues es un trabajo que viene haciendo en conjunto el H Ayuntamiento a través del Instituto Municipal del Deporte, pues durante todo un proceso de un año, preparándose precisamente con todos los instructores que pertenecen al Instituto Municipal del Deporte, a instructores de las escuelas privadas del municipio e inclusive instructores de algunas comunidades, localidades en donde tienen participación pues estos jóvenes, en donde bueno, la encomienda de nuestro presidente municipal, el apoyo de nuestra diputada local y obviamente el apoyo de algunos que otros patrocinadores, pues sí estamos nosotros pues de momento pues nos satisfechos por que 13 deportes de Tamazunchale participan en esta etapa. Y aparte, pues traemos muy buenas intenciones de seguir avanzando. Nosotros bajamos en este año el Campeonato Nacional Juvenil, que es una convocatoria, y la Olimpiada Nacional. El Campeonato Nacional Juvenil pues abarca de jóvenes de 19 años a 16 años, hacia abajo. Y la Olimpiada pues de 16 años a 14 años, hablando de categorías 2004, 2003, 2002, 2001, en donde bueno, pues se hacen, primeramente nos hemos dado la tarea desde el mes de diciembre del año pasado en hacer nuestra pues final municipal, en donde bueno, pues de ahí fuimos haciendo los selectivos. Posteriormente, a mediados de enero, tuvimos nuestras finales de región y pues van avanzando los jóvenes del municipio de Aquismón. Coordinamos nosotros la región 5, que abarcan 15 municipios, 13 municipios de nuestra Huasteca, y pues somos los coordinadores de esta región. Ahorita vamos con los finalistas de la región 4, que abarca Ébano, Tamuín, El Naranjo y Ciudad Valles, en donde bueno, en este fin de semana cerramos la participación y el 13 y 14 de febrero tendremos que inscribir a los atletas participantes en San Luis Potosí para que nos den fecha en las categorías, en las disciplinas en donde se va a estar participando. De aquí de Tamazunchale, bueno, pues tenemos jugadores o niñas de Tianguis Picula, de las escuelas, por ejemplo, de la Benito. Tenemos en el tema del baloncesto, pues jóvenes de Aguasarca, San Francisco, El Coyol, Tamazunchale, Tamán, en Chapulhuacanito, Tezontla. Y también el tema del fútbol, tenemos los chamacos que vienen de diferentes localidades de aquí de Tamazunchale. Hay muy buenos instructores y quiero pues felicitarlos por este medio, ¿no? Porque así Sosimo García, Armando González, que son la escuela municipal de fútbol, pues van a tener o tienen un muy buen equipo, han estado formando
En el baloncesto está el profesor Ernesto Reséndiz, de aquí del Coyol. Bueno, se ha fusionado ahorita con el grupo ProBasket para llevar los dos representativos de Tamazunchale, el club de Hormigas en el tema del baloncesto femenil, y así sucesivamente. Está Juan Enrique Espinosa en el tema del atletismo, en donde, bueno, ahí sí también hay un punto muy bueno, porque pues llevamos atletas de muy buen nivel en el tema de lanzamiento de bala, de disco, de jabalina, en 100 metros, 200, 400, 800, 2000, que es lo que marcan las convocatorias de esta Olimpiada. Y en este de Cruz Antonio Espinosa, que también está apoyando por parte del Instituto del Deporte a los jóvenes de que es el béisbol. Y qué decirte de Gustavo Barrera Vázquez, que es el entrenador de Taekwondo, que pues bueno, él durante todo el año ha estado capacitando, tiene alrededor de 120 niños y jóvenes en sus clases. En el fútbol hay 150 en sus clases, de ahí en la unidad deportiva, y en el baloncesto hay casi, en los torneos hay casi 400 niños jugando, y pues de ahí hemos estado nosotros precisamente con esa intención, sacando adelante estos compromisos. El licenciado Gustavo Ramos, titular del deporte municipal, mencionó que el primer núcleo de toda la sociedad es la familia, siendo esto un motor para los atletas, ya que es de gran ayuda, porque procura la salud a través del ejercicio y estar en sana competencia. Agregando que la CONADE tiene 45 deportes federados, en los cuales San Luis Potosí, a través del Instituto Potosino, participa en 30, y por primera vez Tamazunchale tiene 13 inscritos en las diferentes disciplinas para la Olimpiada Nacional 2017. El primer núcleo de toda sociedad es la familia. La familia tiene el apoyo, pues los atletas que los llevan inclusive, o los mandan, o los acompañan, o van por ellos a los diferentes espacios deportivos en donde hacen sus prácticas, en donde ellos precisamente los incitan a practicar cualquier disciplina deportiva. Eso es una gran ayuda, porque nos ayuda a nosotros también a procurar la salud a través del ejercicio, estar en competencia sana, que tengan los jóvenes pues una interrelación con otro tipo de personas de otros barrios, de otras colonias, de comunidades, en donde, bueno, se va dando ante todo una amistad, pero también se va generando ciertas competencias, en donde, bueno, aquí entre un equipo que es padres de familia, instructores que son los que guían, ¿sí? Nosotros como ayuntamiento, todo el deporte, que somos los que tratamos de hacer y hacemos lo posible por hacer las gestiones pertinentes en los apoyos de material deportivo, en uniformes, en transporte, pues estamos nosotros inclusive en los torneos internos que se hacen durante 6 meses, durante un año, pues tratando de llevarle precisamente esa motivación, que los trofeos, que las medallas, que los uniformes, inclusive pues cuando hay necesidad, pues en una situación económica, para que los jóvenes puedan seguir adelante. Seguir trabajando, históricamente tenemos 100 atletas, pues para hacer un poquito de historia, poquito dar a conocer, la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, tiene 45 deportes en esos federados, en los cuales se adecúa esa convocatoria al Instituto Potosino del Deporte, en el cual San Luis Potosí participa dentro de los 45 en 30 deportes que nos rigen a nosotros en el estado. Por primera vez, Tamazunchale tiene 13, de los 30 que nos rige el Instituto Potosino del Deporte, tiene 13 inscritos en las siguientes disciplinas. Ya tenemos disciplinas como es el triatlón, ¿sí?, que son nuevas en nuestro municipio, pero que estos jóvenes andan muy bien. En el tema de lo que es el ciclismo, que reiniciamos hace 3-4 años nosotros con paseos, y ahorita tenemos ya un campeón regional en Tampico, el campeón regional en Ciudad Valles, y bueno, pues ya el Instituto Potosino del Deporte nos lo está requiriendo para que nos represente el estado. Y así es como nosotros hemos trabajado y vamos a seguir trabajando por el bien de los muchachos. El fin de semana les hago la invitación a los amigos, amigas que deseen acompañarlos. El sábado llevamos 15 atletas en el tema del atletismo, en la disciplina. Vamos a estar participando en Ciudad Valles.
en el atrás del Centro Cultural, ahí en las oficinas del deporte, en donde a las 10 de la mañana va a ser su participación para el pase al estatal. El domingo pues se van a ir los dos equipos de rama varonil a participar en la final de región contra Ciudad Valles, ahí mismo en esas instalaciones, en donde pues el equipo 2001-2002 y el equipo 2002-2003 de baloncesto van a estar participando en la rama varonil. En ese mismo día, en la rama femenil, en baloncesto va a estar participando Gilitla, reforzado con 3 o 4 jugadoras de Tamazunchale, en las dos categorías. Al igual, el domingo se va a estar participando ahí en Ciudad Valles, los equipos de voleibol de playa y voleibol de sala. En el tema del triatlón es pase directo, el béisbol es pase directo, el fútbol femenil, dos categoría 2003-2004, ya también tenemos el pase al estatal. Y en el tema del boxeo y el taekwondo, que son los que estamos nosotros ya en un paso más hacia adelante, esperando las fechas de la inscripción y la fecha de las competencias. Y bueno, también invitarlos a todos ustedes para este sábado, sábado 4 de febrero a las 11 de la mañana, ahí en el Estadio Deportivo, pues que nos acompañen a invitar, a participar, a estar presentes en familia aquí en el Estadio Deportivo Solidaridad, ya que Tamazunchale enfrenta a los niños de Ciudad Valles en la final de región a las 11 de la mañana. En el estadio, y esperemos pues que la gente pues vaya, hay mucha calidad, tenemos, los instructores han hecho un selectivo demasiado bueno, y estos jóvenes, tanto de Tamazunchale, de la comunidad, de Chapubacanito, de Tamán, traen un nivel pues que sí, tenemos mucha ilusión de pasar a la siguiente fase estatal, que bueno, sin menospreciar, pues siempre Valles ha sido muy complicado ganarle, pero bueno, pues vamos a estar en casa y necesitamos el apoyo de toda la gente. Y decirles que Tamazunchale es uno de los municipios en el tema deportivo que más ha estado avanzando, y estamos en espera de que nuestro señor gobernador, el doctor Juan Manuel Carreras López, nos haga entrega de un proyecto que le entregamos de 3 escuelas municipales del deporte, en donde nos va a hacer el favor, en gestión del todo el deporte y del presidente municipal y de la diputada, de los apoyos a estas 3 disciplinas, que es el béisbol, el fútbol y el baloncesto. Estamos nada más en que el INPODE nos dé la fecha, ya sea que sea en Tamazunchale o en algún otro municipio de nuestro estado. Nosotros tenemos que estar presentes recibiendo estos apoyos que con antelación hemos hecho la gestoría. En la capital del estado, el gobernador doctor Juan Manuel Carreras López encabezó la colocación de la primera columna de la empresa Girotec México, que es una socia proveedora de BMW, que invierte más de 1,000 millones de pesos para fortalecer el clúster automotriz en San Luis Potosí, además de una interesante cápsula informativa sobre el poder adquisitivo en nuestro estado. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, encabezó la ceremonia de colocación de la primera columna de la empresa Girotec México, socia proveedora de BMW, que invertirá más de 1,000 millones de pesos y que fortalece el clúster automotriz en San Luis Potosí. Gracias a todas las personas involucradas, Girotec México fue seleccionado como uno de los proveedores de partes automotrices, la nueva planta de BMW en San Luis Potosí. Al tener un respaldo fuerte por parte del gobierno de San Luis Potosí y del parque de industrial logística, pudimos adquirir el terreno. Me gustaría agradecer al gobierno de San Luis Potosí, en especial al señor Juan Manuel, el señor Bernardo del parque industrial logística. Acompañado por el presidente de Girotec México, Takahiro Hayama, Carreras López destacó que el arribo de este tipo de inversiones fomenta el desarrollo industrial del estado potosino y envía una clara señal de que la cooperación y la interacción productiva es el motor más eficiente y confiable de las economías. En su participación, el ejecutivo japonés resaltó que la planta reforzará la proveeduría para la ensambladora alemana BMW y reconoció las facilidades otorgadas por el gobernador para la instalación de la planta, así como las ventajas de la entidad para el desarrollo de su empresa. Hoy es uno de los días más felices que he tenido en México, enfatizó. Buscando trabajar en conjunto en una alianza estratégica
en la cual ha iniciado muy bien. Apreciamos su alto compromiso, transparencia y profesionalismo. Su compañía tiene un alto nivel de conocimiento en la elaboración de herramientas, equipos y partes. La colaboración global en la oficina central en Japón, el equipo de desarrollo en Múnich y las instalaciones de producción aquí, estando en tres continentes diferentes, eso es un reto enorme. Hirotech proveerá productos y servicios a la planta BMW, contará con alta tecnología en sus procesos de estampado y aseguramiento de calidad, desarrollada en Estados Unidos, Japón y México. Implementará un dojo de entrenamiento técnico que permitirá desarrollar y garantizar las habilidades del personal y un centro de entrenamiento teórico. Todas las inversiones que llegan a San Luis Potosí revisten la mayor importancia para su crecimiento económico. La primera columna de la planta de Hirotech en San Luis Potosí tiene una enorme carga simbólica. Manda una señal a todos que la cooperación y la interacción productiva sigue siendo el motor más eficiente y confiable de las economías. Y esto se lo reconocemos a Hirotech México y al grupo BMW. Una inversión de más de 52 millones de dólares de inicio, con 84 empleos también de inicio, directos, pero sobre todo la contribución de Hirotech al fortalecimiento de una cadena de proveeduría para el clúster automotriz del Bajío, del que formamos parte, demuestra que el camino del crecimiento económico está abierto y que lo vamos a recorrer juntos para beneficio de todos. San Luis Potosí se ubica en el tercer lugar con mayor crecimiento en poder adquisitivo en el país, de acuerdo al informe reciente del Coneval. Se entregaron constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria del INEA, que logró en San Luis Potosí llegar a más de 84 mil personas que han concluido algún grado de estudios. En el municipio de Matlapa se entregaron obras de rehabilitación de planteles escolares y uniformes para alumnos de 18 centros educativos, así como apoyos del proyecto estratégico para la seguridad alimentaria, en beneficio de 10.832 habitantes de 11 municipios de la Huasteca Potosina. El gobernador del estado encabezó la ceremonia de la primera columna de la empresa Hirotech México, socia proveedora de BMW, proyecto con inversión de más de 1,000 millones de pesos. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Guillermina Morquecho Pasi, Héctor Mendizábal Pérez, José Guadalupe Torres Sánchez, Josefina Salazar Báez, Marta Horta Rodríguez, María Graciela Gaitán Díaz, Óscar Bautista Villegas, Sergio Enrique Desfaciux Cabello y Citlalix Sánchez Servín. Es muy probable que no regresen. Inclusive el mismo gobernador, el día que platicó conmigo, él me decía que ya estaba viendo la manera de ver la construcción de 40 viviendas. Son 55 familias, pero bueno, ya se estaba viendo esa fase. Y bueno, en coordinación del ayuntamiento estaba viendo lo del terreno donde fuera la posibilidad. He insistido en que se preste atención por parte de las autoridades y no permitir que este conflicto escale. Se entiende que pues hay intereses encontrados, ¿verdad? Pero bueno, se han tomado decisiones respecto de la reforma a la ley, por ejemplo, y bueno, pues, mi llamado es a que pues primero se observe la ley y se respete el Estado de Derecho y que cada quien haga su parte, ¿no? Se van a seguir todas las etapas legales del proceso de fiscalización que ya prevé la norma, la ley, y bueno, pues si es que se detectan irregularidades y estas no son subsanadas en el plazo que se les diga, se va a castigar con todo el rigor de la ley a quien haya defraudado el patrimonio de los potosinos. Hasta ahorita todos han entregado las cosas. Todos las entregaron, hasta el día de ayer, que era la obligación. Ya para el día 15 de febrero se vence el plazo para los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial,
y para los organismos públicos descentralizados. Ley General de Protección de Datos Personales, y pues obviamente nos están dando las entidades federativas 6 meses para nosotros también adecuar nuestras disposiciones legales en el término de esta situación, de la protección de los mismos. Y pues bueno, nosotros dentro de la Comisión de Transparencia ya estamos preparando también la iniciativa que sería suscrita por los integrantes de la Comisión para efecto de también nosotros estar a la vanguardia y en el tema dando cumplimiento a las disposiciones del artículo transitorio que fue aprobado en la Cámara Federal. Estaremos revisando, cotejando la documentación, entonces estaremos en disposición de poder abonar en el tema. Sí, la calendarización la tomaremos de acuerdo las diputadas Dulcelina Josefina y tu servidora, y se les hará del conocimiento para que tengan la certeza de que habrá equidad en las entrevistas, de que se les escuchará a todos y a todas. Sabemos que quienes se inscribieron para poder ser titulares o consejeros reúnen una gran experiencia en el tema. Yo le pido la anuencia a la Auditoría Superior del Estado para que estemos todos en el mismo sentido. Ellos me informan la semana antepasada que es viable, que no puede continuar con un organismo, no cumple las reglas de operación que ahí se exigen y por lo tanto se vota en comisión saliendo a favor, pero todavía lo vamos a ver en pleno. Por lo cual ahorita vamos a convocar a una reunión el próximo miércoles, vamos a invitar a estas personas que vienen de Ébano, invitar a los presidentes municipales, invitar a la Comisión de Vigilancia para que ellos tengan la certeza que lo que está haciendo es conforme a derecho y legalidad, que no hay nada oculto. Que estamos entregando un comparativo de cada una de las iniciativas para poder tener algunas modificaciones de suma importancia y vitales en cada uno de los temas. Hoy se dieron cuenta ustedes que pedimos un documento para saber el impacto presupuestal de la creación, de la ampliación de los propios magistrados, que esto nos tiene que permitir saber que hay el recurso económico para la implementación de todo ello. El proceso será muy conciso, muy cuidado, y será la primera vez en la historia en San Luis Potosí que más de 800 choferes que han esperado toda su vida por una concesión será otorgada directamente a ellos. ¿Se evitaría que líderes no pueden ni serán invitados los líderes a este proceso? Está claro y conciso en el proceso. Individualmente irán pasando cada aquel que pueda comprobar que ha estado manejando su automóvil, que ha sido chofer durante muchos años. Nosotros aquí dentro del Congreso del Estado, con cada punto de acuerdo, es el mecanismo que nosotros utilizamos para manifestarnos ante los demás poderes. Dicen algunos compañeros que los puntos de acuerdo para nosotros y para los que los enviamos son llamadas a misa. En esta ocasión, quiero seguir haciendo una manifestación cada día de pleno que pase, sin que sigan atendiendo algo que está pasando en Ciudad Valles. Si notan, en el lugar en el que yo me ubico, puse un número que dice el día de hoy 143. Así es, han pasado 143 días desde que se cayó el puente del Cascabel ubicado en Ciudad Valles. Los vallenses somos huastecos, pero también somos potosinos, también pagamos impuestos. Hemos dicho durante muchísimos años que Ciudad Valles es la puerta grande de la Huasteca potosina, pero parece que se nos cayó la puerta, porque el único acceso que tienen es el puente del Cascabel, que desde hace 143 días no se ha podido reparar. Hasta aquí la edición de su noticiero Vivencia Informativa en este 3 de febrero del año 2017. Tenga usted un excelente fin de semana.